Pérez. Bueno, señora, el día de ayer hubo un incidente bastante penoso y eso era es raro que nuestro país hacía mucho que no veíamos ese asunto de una persona que entra a protestar con una pistola en la mano debido a que se sentía robado, ultrajado por una factura de una ¿cómo se llama? Una telefónica. Compañía telefónica. Una compañía telefónica nacional e internacional. Miren, no es bueno justificar esos actos porque es un acto de terrorismo, ¿no? Porque ahí habían personas civiles que no tienen nada que ver con su problema. Y además de eso, la seguridad con que pasó ese señor con esa arma ahí a ese establecimiento, yo creo que va a tener que poner medidas de ahora en adelante, porque aquí, desgraciadamente, en nuestro país se nace de la impronta. Todo lo que se hace aquí nace de la impronta, no se piensa ante nada. Ahora seguro va a haber que poner detectores de metales y cosas así en esa gran establecimiento comercial de nuestro San Francisco de Macorís. Porque este señor entró con un arma de fuego y simplemente dijo que aquí iba a pasar algo y luego comenzó a disparar de manera sin intención de herir a nadie, porque fue al aire y a los anaqueles que le disparó y le hizo alusión a las personas que estaban ahí que se fueran, ¿verdad? Parece que la intención era botar una rabia que tenía él. Sí, es una situación, Sergio, muy difícil. Que nosotros no lo hacemos porque tenemos desgraciadamente, tenemos una capacidad de analizar y de buscar las desgraciadamente, otras. No, afortunadamente. O sea, afortunadamente, sí. Porque yo te digo que es una desgracia, pero señores, aquí no solamente esa telefónica, todas las telefónicas aquí, hay que poner un control. Yo creo que hay que poner un control en cuanto a esa facturación, porque no es él solo. Sí, son muchos dominicanos que no están muy, muy contentos con la factura. Fíjate, Sergio, que esa es una... Que hay que ser claro. Una situación que no es... que bajo ninguna circunstancia no, tiene no puede llegar a... No. Existe mucho método. Ese señor que hizo esa acción en el día de ayer aquí en el centro comercial de La Sirena, aquí salida a Nagua, en la tienda de Claro, hay mecanismo para usted reclamar y procedimiento que usted puede hacer para hacer cualquier tipo de reclamo si usted se siente engañado, si se siente de la forma que sea, pero no hay oficina, hay oficina especializada claro, en protección al consumidor. No es esa la vía más correcta para usted ir a reclamar si usted se siente engañado, de ir acceder a un centro comercial, ir a la tienda y agarrar una pistola y comenzar a tirar tiros por suerte que los tiros fueron para arriba, salió nadie. Pero los tiros para arriba pueden rebotar. Pero eso causó una situación muy difícil en el centro comercial de aquí, porque de hecho, debo decir que habían parientes nuestros justamente en eso y me describieron la situación de pánico que se vivió aquí en este centro comercial la tarde noche de ayer. Imagínate tú en este centro comercial si suena un tiro, el ruido que hace un tiro al aire libre es estruendoso. Imagínate tú en un lugar cerrado, tú oír varios disparos, es una situación difícil. Reiteramos, afortunadamente nadie salió herido, sino más que el trauma psicológico de todo este personal que se encontraba en Claro. Pero, reiterar, nada justifica esa incomodidad. Si ese cliente, ese señor se sintió engañado, había métodos, procedimientos, acciones que usted puede incoar sin la necesidad de tener que tomar telecomunicación, el consumidor, de todo. Parece que él estaba tan rabioso, tan incómodo, que cuando lo agarran dice, yo quería que era Carlos Slim que se le pegara el tiro, tiros. Sí. Decía él, mientras era sometido a la obediencia. Pero, reiterar, afortunadamente, hay que sacar algo bueno de esto. Y lo bueno de esto es que Proconsumidor, Telecomunicaciones, todas esas oficinas que tienen que ver con defensa del consumidor,
sin ser ese, no solamente con esta compañía, sino con otras compañías, porque, oiga lo que le voy a decir, en el corazón de muchos dominicanos cuando sucedió eso, ¿sabe lo que dijeron? Eso está bueno porque no tienen harto. Eso quiere decir que no es ese solo señor que se siente incómodo, que no es ese solo señor, se siente incómodo y se siente incómodo porque las oficinas que están encargadas en protegerlo no le están protegiendo. Fíjate que eso mismo sucede cuando se manifiestan por asunto de los apagones que hacen. ¿Cuál es la acción que toman? Romper los contadores. Porque nosotros no tenemos protección al consumidor. Claro, eso es, estamos perdiendo un ejemplo diciendo, de las acciones que se toman. Pero oye, no estamos arengando esa acción, porque esa es una acción que hay que, no solamente que tiene que trabajar la justicia, porque la justicia tiene que cumplir su rol ahí, porque eso no debe ser. El terror, el canibalismo, no puede volver atrás. Hay muchas instituciones de cómo uno hacer sus reclamaciones. Ahora, hasta nosotros mismos, que somos personas que quizás no lleguemos a esa acción, no estamos muy conformes con ese, con el trato que nos dan las telefónicas en este país. Todo el mundo, en República Dominicana, tú le haces una encuesta de más de 10 personas y 8 o 9 te dicen que lo más grande es ese internet. Tú pagas 15 gigas y no te llegan 4. ¿Tú entiendes? O sea, hay que sentarnos, que vamos a sacarle algo a esto, a este evento. Vamos a sentarnos las autoridades que tienen que ver con el asunto es que deben de cumplir con ese contrato, con lo que usted vende, con lo que usted le ofrece. ¿Y por qué los Estados Unidos cumplen con el contrato? Una preguntita pequeñita. Y tú sabes, cuando tú hablas, te refieres a las instituciones que tenemos nosotros. Sí, donde podemos reclamar, pues, de ProConsumidor. ¿Cuál es la otra institución? Indotel. Correcto. Fíjate, están ahí. Tú dices, bueno, ¿por qué este señor, si se sentía engañado, no acudió a una de esas instituciones? Ahora bien, hay que ver si cuando tú vas y cuando yo voy a una de esas instituciones a hacer un reclamo, recibo. ¿Tú sabes cómo le dicen? Las atenciones. ¿Tú sabes cómo le dicen? Sí, vamos a investigar su caso, pero pague la factura y después la investigamos. Que será un te lo dice la institución y te lo dice O sea, que yo tengo que pagar como quiera. Lo que yo le quiero decir a ellos, miren, yo no tengo cuarto para pagar todo ese dinero porque ese dinero no lo consumí y ni lo tengo. Entonces, yo tengo que coger prestado. Mientras tú reclamas, tiene que pagar. No, y sigue corriendo la factura. Claro, sigue corriendo. Entonces, ese no es como que hay que buscarle la vuelta a ese veto. Sí, pero también vamos nosotros a utilizar esos mecanismos. Claro, vamos a utilizarlo. El ProConsumidor, Indotel, o llámese como se llama la institución, porque sí, para eso están. Porque sí, es una manera después que tú pudieses justificar. Lo que pasa es que yo fui a ProConsumidor, fui a Indotel, fui a esto. Oye, y nadie me resuelve. Ya se rebosó la tasa. Eso es si tuviese alguna justificación. Sí. Pero usted agotó los procedimientos. Entonces. Pero para la violencia de ese tipo no hay justificación. Claro que no. Alguna. No hay justificación así alguna. Así es. Porque usted puede agredir a un inocente igual que usted. A una persona que quizás esté reclamando igual que usted ahí. ¿Tú me entiendes? No es justificado, no es justificable, pero sí las autoridades, nuestras autoridades, deben de protegernos. Nosotros somos mejor producto, autoridades, nosotros, gobierno, nosotros somos su mejor producto para exportación, somos nosotros, las personas, deben de protegernos. Yo espero que posteriormente a esta situación, pues se hagan las investigaciones del lugar y nuestras autoridades locales, pues emitan también el resultado, como cuál es, investigar al señor, qué realmente fue lo que pasó, qué lo llevó a él a tomar esta decisión, si psicológicamente está en condiciones normales que lo hizo. El asunto es que debe haber una situación que ocurrió en la tarde, noche de ayer aquí en un centro comercial. Así que vamos a estar a la espera de los resultados de esta investigación. Sergio, en otro orden, ayer nosotros nos hacíamos eco sobre la situación que el pasado miércoles o martes, creo que fue,
vimos un video que se hizo viral en las redes, donde un alto oficial pues, le daba un boche a un miembro de la Policía Nacional, raso de la policía, joven, unos 22 años, donde lo degradaban en el patio, ¿verdad?, del Palacio de la Policía en Santo Domingo por haberlo supuestamente vinculado a acciones ilícitas como a un atraco y eso. Sin embargo, los familiares de este joven policía han denunciado que se sienten altamente preocupados por la vida de su hijo. Sus padres dicen que este joven se hizo miembro de la policía no por la necesidad de que tuviese de lo que iba a ganar, porque él dice que aún estando dentro de la policía, sus papás lo mantenían hasta cierto punto enviándole dinero donde quiera que estaba, para evitar, dicen sus padres, para evitar que él pudiera ser en cualquier momento tentado por cualquier situación. Ellos desmienten totalmente que su hijo esté vinculado a esta acción. Y temen porque parece que hay oficiales que le han querido jugar, han querido hacerle una jugada a este joven policía. Y sus familiares pues están muy preocupados por la vida de este joven. Yo quiero hacer alusión a esto porque de ser cierto lo que sus padres alegan, yo creo que eso hay que investigarlo. Pero también quiero referirme, decíamos ayer Sergio nosotros, que ver a un raso, a un miembro de la policía ser degradado de esa forma, como hemos visto otros. También nosotros decíamos que quisiéramos ver cuando hay un alto oficial, también que hay muchos que son separados de la policía por acciones ilícitas, tal vez de una mayor envergadura, más sin embargo, no hemos visto nosotros altos oficiales a sí mismos degradándolo ante la luz de todos. En el día de ayer, destituido. Ajá, sí. Y eso no es una violación. El general encargado de la del Cibao Central, sí. Llámese el general que ha estado aquí en la ciudad de Santiago, por supuestamente estar vinculado a una relación con una menor. Yo no sé si usted pondría en una balanza lo que supuestamente cometió este joven policía. Violó la ley. ¿Y de este lado? Un alto oficial, un general de la policía con el rango al frente de la dotación Cibao Central con asiento aquí en Santiago, el general José Acosta Castellano. Sí, pero ahora mira la diferencia. Entonces, tú dijiste, este raso que se le acusa de esto, y a este por un supuesto, o sea, él, foto, toda la cosa, y es supuesto aún. Correcto. Porque un alto rango. Y entonces es míralo supuesto, ahí. Es supuesto y ya fue puesto y ya fue separado. Separado. Y es supuesto. Es supuesto. Entonces, ¿por qué lo separan? Es supuesto. Bajo ahora bien, yo quisiera que cuando deje de ser supuesto. Es igual que el atracador que le dan un tiro dentro del comercio y dicen, un supuesto ladrón, pero Barbarazo está dentro del sitio donde estaba robando. Entonces, yo quisiera que cuando esta situación se aclare y deje de ser supuesto, y que sea encontrado culpable de esta acción que se denuncia, pues también este general lo coloquen en el patio del Palacio Nacional y lo degrade otro superior como ese joven. Sí. Para que seamos medidos con la misma vara, porque la ley debe ser igual para todos. Secretario General, Ministro de Defensa, Ministro de las Fuerzas Armadas, si se descubre la realidad de este hecho, yo quiero ver ese general en el patio de la secretaría, quitándole los rangos y vociferándole todo lo que le vociferaron a ese raso, que tampoco no justifico su acción, que debería hacerse. Pero debería hacerse igual. Toda investidura se pierde cuando se viola la ley. ¿Sí o no? Toda la investidura se pierde cuando se viola la ley. ¿Y? Lo único que se mantiene es... se presume inocente hasta que se divide lo contrario, según la ley. Y con relación al joven que fue degradado, el joven del boche, sí, por un alto oficial, también, ojo con eso, porque han denunciado que hay un coronel
malintencionado, se ha denunciado de que independientemente de que lo encuentren culpable o no, le van a dar para abajo. Esa es la información que refleja la prensa en el día de hoy. Cuidadito, cuidadito. Oye, un coronel dice, aunque sea encontrado inocente, le van a dar para abajo. Y sus familiares están altamente preocupados por la vida de su hijo. De hecho, no ha sido separado de la policía y está detenido en una cárcel para civiles. Lo que dice su papá, que no es correcto. Si todavía él es policía, si pertenece a la institución, debe ser detenido o apresado en una de las cárceles que son para policía. Lo que primero cumple los días que se le pone como militar, como policía, y después de eso es degradado, es así que se hace. No, después que él es separado. Por eso lo que dice después separado, papá, después cuando es separado, no, ya te va a la justicia. Si es sometido a la justicia, está separado. Si va a la justicia civil, ya está separado. Va a una cárcel para civiles. Sí, pero mientras tanto sea militar, debe ir a una cárcel militar. Para ellos. Sí, militar. Esa es la denuncia que hacen los familiares de este joven policía. Eso es otra cosa. Así que vamos a medir a todos con la misma vara, porque la ley es para todos. Vamos a una pausa y al regreso seguimos nosotros aquí con los comentarios de actualidad de Sergio Romero y quien les habla. Así que no les cambie, que en breve regresamos.